nos encontramos en El Peñón, el primer poblado que se aparece en este paisaje, 60 kilómetros antes de llegar a Antofagasta de la Sierra. Aquí nos encontramos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Queda poco tiempo antes que el sol se ponga y experimentemos la noche de la puna. Siendo totalmente desaconsejable andar de noche, decidimos dormir en El Peñón y así conocimos a Mario. Yo me llamo Mario Jesús López, soy de acá del Peñón, pero realmente soy nacido en Carachipampa. Carachipampa es de acá a 30 kilómetros, es un paraje, Carachipampa. Y ahí nací yo, a los 12 años me vine para acá, para el pueblito de El Peñón. Soy guía de acá de la zona. Lo desolado del paisaje nos hace preguntarnos ¿cómo se vive en El Peñón? El ganado, de oveja, el llama, y de artesanía. Artesanía, hacen alfombras, peleros, hacen puyos, guantes, medias, eso lo hace la gente. De eso vive más allá y hay empleados municipales también. Y somos 450. Sí, 450. ¿Cuál es la mejor época, invierno o verano? Y verano porque es fresco, tiene el verano realmente fresco. En el invierno hace temperatura 15 grados bajo cero, en el invierno, y en el verano no, tenemos 26, 30, lo máximo de calor que decimos. Sí. Y en esta época está haciendo 10 grados bajo cero, 5 grados en la noche. Y cuando neva así a la vuelta de la cordillera, le decimos nosotros, hace 15 grados bajo cero, 18. El turismo sustentable, por poner un nombre al camino a trazar a las muchas personas que pasamos por estos lugares sintiendo una profunda fascinación por su belleza imponente y quienes pueden ofrecer diferentes servicios en estos páramos. Sí, yo tengo hospedaje y también doy comida por la gente que viene aquí en el hospedaje mío. Tengo 3 habitaciones y viene yo le doy comida y todo, y bueno, lo hacen una excursión y 4x4 es realmente el camino, es para 4x4, pero y simple también yo lo hago llegar porque yo conozco toda la zona. Son 3 excursiones que se puede hacer en el día. A Carachipampa, la laguna, al salar, está el volcán y ya se pasa al campo de Piedra Pomes. Y es muy importante eso, un sitio muy, muy lindo, muy para nosotros. Mucha gente, mucho turismo viene para ahí. Yo voy 2-3 veces a la semana, 4 veces, casi todos los días. A veces cuando hay mucha gente en el verano, todos los días estoy como guía. Todos los días voy llevando gente al campo de Piedra Pomes. Debemos comprender que el equilibrio es demasiado frágil en la puna como para no protegerla. La gente siempre llega. Y este es un buen escenario para aprender a amar y a proteger lo que la Madre Tierra ha creado. Así que yo le invito a la gente, a todo lo que quiera. Es una zona muy turística. Y acá empieza son volcán, todos volcanes. Todo. Por donde largamos, hay volcanes. Así que el que quiera venir, bienvenido sea, yo le puedo dar todas las explicaciones, como guía, acompañarlo. Hace un año que estoy trabajando de guía. Hace un año que porque primero no tenía trabajo y ahora como me han dado el gobierno me ayudó para prestar servicio al turismo. Y tengo las habitacioncitas, tengo agua caliente, también tengo la 24 horas, tengo la agua caliente. Así que por eso le invito a la gente que quiere venir, me busca, yo soy Mario Jesús López. Bajo los últimos rayos del sol, Mario nos orienta un poco dónde estamos. Se llama el Cerro del Pato. Cerro del Pato. Y ahí está el pato, está así. Son 2 patos que están en la peña arriba. Ahí hay remedio de la puna, se llama Copa Copa. Ahí en todo el alto, al alto sube, ahí salimos, traemos la Copa Copa, que es remedio de la puna, es para digestivo. Y por ahí pasa el camino al volcán Galán, a Laguna Grande. Y acá, 30 kilómetros, 25, estamos a Laguna Grande. ¿Al pie del Cerro Blanco es? No, por ahí, por el lado. ¿Por el medio? Por el medio pasa. Claro. Por el medio. Así. ¿Cómo se llama el cerro? Sierra de Laguna Blanca. Sierra de Laguna Blanca. La montaña es toda esa montaña. Una vez que el sol se va, la temperatura comienza a descender rápidamente. Llega la noche a la montaña. Más adelante vamos a continuar nuestro camino hacia Antofagasta de la Sierra y las maravillas que rodean la magia de la puna.